La migración es un tema lleno de complejidades, un fenómeno global. Muros que se alzan en países de distintas categorías sociales. Muertos en el Mediterráneo. Enormes oleadas de migrantes de África a Europa. Es también un fenómeno histórico, incluso bíblico, ya que también se habla en ella de la diáspora judía. Hay muchos mundos, pero están aquí y por supuesto son motivo de interés para la sociología. Agradecemos a cada uno de los hermanos y hermanas migrantes que colaboraron con sencillez y transparencia en nuestro trabajo e investigación. Y también, cómo no mencionar a aquellos que no se atrevieron a hablar frente a las cámaras. Chile es el mismo con el fenómeno de la migración, discriminación, xenofobia versus aporte cultural y riqueza cultural. A pesar del avance en las tecnologías y la comunicación, las relaciones de los seres humanos siempre dependerán de su buena voluntad. El Estado se ha tardado muchísimo y se han hecho esfuerzos parcializados, no se han reunido. Todas las capacidades, no existe una política pública nacional en materia migratoria. Chile tiene una cultura que a veces es muy hostil y es un trabajo personal igual abrir la mente y empezar a focalizar en las necesidades que tiene la comunidad migrante y dejar también este concepto de comunidad migrante, porque finalmente dentro de él también excluyo. Es importante que Chile tome todas las medidas para asegurar de que esta convivencia sea pacífica, que sea una convivencia provechosa y que sea un factor que contribuya a nuestra democracia. La ley chilena todavía no se hace cargo que la migración existe. Y la migración además es un fenómeno que ha ido, que es creciente en el mundo global. Comencé vendiendo cafecito y, oye, negra, dame un café. Era una frase para mí muy desagradable y, pucha, me regresaba diciendo: Señor, dame la fuerza para regresarme y decirle a este caballero con bonita frase: buenos días, señor, ¿usted desea un café? ¿Cómo le gusta? Usted me va a decir cómo le gusta. Entonces, de esa forma fui como enseñándole que me gustaba el buen trato. Esta migración del año 90 viene a reemplazar a lo que era la migración tradicional en Chile, esta migración de tipo transoceánica. Las personas que han empezado a migrar desde el 90 hasta la fecha son personas que vienen de países limítrofes al comienzo, es decir, Perú, Bolivia, Argentina, y que luego se ha ido ampliando el anillo de atracción, pasando por Colombia, Ecuador, Venezuela, y llegando nuevamente a migraciones de tipo transoceánica, como es el caso de lo que pasa con España, o podríamos también así denominar la que viene de Haití, la que viene de República Dominicana. Entonces nosotros tenemos hoy día esta nueva migración que tiene esta característica y por lo demás tiene una gran diferencia con la anterior, y es que es una migración que tiene en el horizonte siempre el retorno. Es que la globalización trajo consigo también, a pesar de que era como una amenaza de homogeneidad, trajo consigo también toda una, podríamos decir, un despertar, una eclosión de las identidades que va a estar dado por razones políticas y también por razones económicas. Digo, razones económicas en el sentido de que muchas veces las identidades han sido cooptadas por el mercado para producir. Para el desarrollo de nuestra investigación, hemos acotado tres barrios: Barrio Patronato, Barrio Bellavista y La Vega Central. Lugares en donde la migración no solamente es actual, sino también historia. Árabes, chinos, coreanos y hoy en día una multiplicidad de nuevas culturas regionales de nuestra Sudamérica. Agregando además también una migración transoceánica de lugares tan apartados como África, incluyendo Haití y República Dominicana. Hemos decidido recurrir metodológicamente a la opinión de los expertos y expertas y también a los testimonios de los inmigrantes que desde sus quehaceres cotidianos nos han entregado insumos de primera mano para desarrollar nuestra investigación. Bueno, yo creo que una de las cosas fundamentales para poder comprender la migración es mirarla desde un punto de vista multidisciplinario, porque son distintas las disciplinas que deben ser convocadas para entender un fenómeno que tiene una enorme cantidad de aristas, que no solamente es un tema económico, también están pasando otro tipo de cosas, de estructuras, digamos, que están movilizando a las personas a migrar. Entonces, de esa manera, sin un enfoque interdisciplinario, es bastante difícil poder decir algunas cosas sobre la migración. Yo vine primero sin mi esposo, yo vine sola. Y después ya dije, como yo desde chica en Bolivia vendía verdura, yo dije, ¿por qué no voy al mercado a buscar? Y me vine aquí al mercado y hallé un trabajo ahí, en el mercado, vendiendo verdura. Mis hijos quedaron solas. Yo me vine sola primero.
sola. Después, al mes y medio, ya mi esposo. Y mi niña se vino a los 8 meses ya. Bueno, mi familia está aquí. Que es lo más importante, me hacen falta. Yo después me vine porque, sí, o sea, quería estar con mi papá y con mi madrastra y mi hermanita. Estoy siguiendo mi estudio aquí, gracias a Dios, me ha ido bien. Básicamente, a realidad, sinceridad, no me gustaba mucho el colegio allá. ¿Motivos, digamos, políticos más que económicos? Yo era estudiante en la Universidad San Marcos. Luego llegué aquí con bastante temor. Entonces salí por el centro, encontré a muchos peruanos y dije que esto no era tan... Esta palabra se me va de la boca. Tan hostil. Me viene, creo que el peor momento, que estaba pasando por un momento lamentable allá, me pasaron muchas cosas, estuve preso y para cambiar de aire, por eso, y por mejorar mi situación económica que estaba pasando. Pasando serios aprietos ahí en la casa. Cuando estaba allá, no, estaba de vago, totalmente en las calles las 24 horas del día, casi. Llegaba a dormir, ¿no? O a veces, que llegaba y no me iba. La secundaria completa y superior estudié 2 años nomás, técnico, en ingeniería de sistemas. Terminé el bachiller, estaba en la universidad, pero la dejé porque tuve hijos y ahí empecé a trabajar y me chocaba las dos cosas. ¿A qué edad tuve hijos? A los 26, el primero. Ya no, me contaban que el trabajo sobraba aquí, que iba a tener un montón de oportunidades. Mucho cuento, para serles más sincero. Pensé que iba a tener otro tipo de trabajo, otra oportunidad, ¿me entiendes? Dígame usted, me hicieron tantas ilusiones que cuando llegué aquí fue que desperté. Existe una desigual distribución de la riqueza entre los países, pero no es la distribución de la riqueza entre los países lo que define necesariamente los flujos migratorios, sino que es la distribución de la riqueza dentro de cada uno de esos países la que deja determinados sectores de la población excluidos de esa participación de la riqueza o de esa participación en el mercado, y que hace que esas personas vean en el extranjero una alternativa más atractiva para su desarrollo personal que el quedarse dentro de su propio país. Lo que es importante definir de esta nueva migración es que es una migración de tipo eminentemente laboral. Yo no creo que necesariamente sea solo la desigualdad. Yo creo que el tema de las migraciones es un tema global que tiene que ver también con una recomposición del capital, del capitalismo más bien que del capital, del capitalismo en estos momentos de globalización. Entonces, creo que, o sea, efectivamente uno puede, lo que sí uno puede hacer es leer la desigualdad en el proceso de migración. La ley chilena no se hace cargo de la migración, no la nombra, no existe una ley de extranjería. Entonces es una ley que está absolutamente desfasada en el tiempo, es anacrónica. La actual legislación, o sea, claramente tiene la impronta de la seguridad nacional, ¿eh? O sea, el extranjero y el extranjero está pensado como extranjero, frontera, protección del extranjero. No tenemos una política migratoria, por más que diga que se existe, y para afuera se dice que es una de puerta abierta. No existen, se hacen esfuerzos parcializados a través de los distintos ministerios sectoriales. El Departamento de Extranjería está sobrepasado, han llegado una cantidad de extranjeros y a ellos no le han aumentado el personal. Por más tecnología que estén agregando, están sobrepasados. Recoleta fue la primera comuna a nivel metropolitano que inicia la inscripción de la comunidad migrante a los consultorios solamente con el pasaporte, sin pedir el RUC chileno, lo que también nos permitió hacer un catastro de la comunidad y poder llegar a las problemáticas fundamentales, en especial las embarazadas, que no tenían atención prenatal ni tampoco ellas podían acceder a todos los que eran el ácido fólico, las vitaminas esenciales en el proceso de gestación. Igual tendría que trabajar aquí o allá, pero yo creo que me gustaría tanto una casa, pero es duro aquí. Y a la final, para mi vejez, tendría que irme a mi Ecuador porque voy a tener una vida más pasiva. A mi juicio, extranjería debería ser una dirección a nivel nacional, porque tenemos presencia extranjera en regiones. Y también debería incluir a los municipios, quienes tienen que aplicar y enfrentar esto a diario.
No hay ninguna ley constitucionalmente que vaya amparando todas estas gestiones o todos estos avances que se va logrando con los municipios. Entonces, finalmente, el tema sigue quedando en la voluntad política y no en algo que lo rija como establecido. Estos trabajadores experimentan cuando llegan a los países que no son de origen, sino que el país al que han elegido o a veces no elegido llegar, son tratados con derechos distintos. Por lo tanto, el trabajador migrante tiene los mismos derechos que el trabajador nacional en el país en que habita. Me vine yo y mi esposo y al año fui, traje mis dos hijos menores. Tengo 7 hijos, tengo. 5 viven allá en Bolivia y 2 tengo. Yo el primer año que trabajé no tenía contrato. Trabajé con un señor de Relaciones Exteriores y no me hizo contrato nunca. Con él trabajé un año. Yo terminé de estudiar segundo medio, ¿no? Estoy conforme con esta costura porque eso aprendí desde chica, aprendí a costurar, a coser. Me encanta coser eso a mí. Dejé a una niña de menos de 2 años cuando me fui a venir. Quedó con mi madre. Precisamente por eso lo piensa uno, por la familia. Ya después de mucho andar, que yo tuve varios trabajos acá, gracias a Dios vine a dar acá al Venecia. Es una empresa muy buena, hay un compañerismo muy bueno, los jefes son muy caritativos, son muy de piel, y eso es una bendición acá, la verdad. A mí me parece que una de las desigualdades mayores y que sigue funcionando y que no hemos podido transformar son las desigualdades de género. Y entonces esto es lo que nosotros vemos expresado en estas migraciones femeninas. La perspectiva de género se ha vuelto parte de los estudios sociales y culturales, pero aún es insuficiente. Para nosotros es un tema insoslayable. O sea, si uno piensa antiguamente quienes salían de la frontera eran los hombres. La migración hace unos, no recuerdo bien, 4 o 5 años, se equipara de las mujeres. O sea, es igual el número de mujeres que sale como migrantes en el mundo al de hombres. En el caso de la migración chilena, de la migración a Chile, es bien increíble porque es más femenina. Pero en una cantidad no tan importante, es decir, estamos hablando de 46-44%, 54-46%. Esta desigualdad de género se aprecia en el hecho de que existe un concepto que se llama la cadena global del cuidado, ¿ya? Y esa cadena global del cuidado está en manos de las mujeres. ¿Qué significa esto? Significa que esas muy antiguas y viejas, digamos, formas en las cuales las mujeres vivieron su vida, vale decir, al interior del mundo privado, ahora se amplifican, ¿no? Y entonces no son los mundos privados de sus propios países los cuales ellas cuidan, los cuales ellas reproducen, sino son los hogares y los mundos privados de distintos lugares del mundo. Esa mujer viene a trabajar y al mismo tiempo, en general, va a ser jefa de hogar y va a tratar de traer a sus hijos. Es muy interesante lo que ocurre ahí porque las mujeres primero vienen solas, los hijos de esas mujeres quedan con otras mujeres, será la suegra, será la tía, será la mamá, pero los padres casi no se ven. De hecho, nosotros tenemos ciudades o pueblos en Perú que se caracterizan por ser poblaciones principalmente compuestas por abuelas y sus nietos porque sus padres han migrado a otros lugares. Si usted como trabajador precario sufre discriminación, es mucho más probable que esa discriminación sea más profunda o más grave si usted es mujer. En mi país, en el año 1990, trabajaba como guardia de seguridad. Yo soy técnico de refrigeración comercial. Actualmente no estoy trabajando en lo que estudié, producto de que hay que hacer varios papeleos, hay que hacer varias cosas. Mi país de repente pone varias restricciones que son cosas como un poco complicadas. Pero bueno, actualmente, y con las cosas que están sucediendo, esperamos que ya los cubanos que estamos acá en Chile y en otros países logramos acceder, ¿entiendes?, a nuestros estudios que tengamos y podamos ejercerlo en esos momentos. No, pues lo que pasa es que ya con cuarto medio yo acá gano un poco más que allá, porque allá no se puede, no interesa el cuarto medio casi, porque tiene que ser profesional, pero acá hay profesionales que llegan acá y trabajan de cualquier cosa, hasta, no sé, de
de copero, que le llaman acá, porque no revalían sus papás, no les interesa acá si haya estudiado o no en Perú. Observamos que en nuestro país existen muchos mitos acerca de la migración. Nuestra investigación pretende no solamente develarlos, sino también disolverlos. En Chile, la seguridad social está privatizada. Nosotros pensamos que debiera ser abordada como un derecho. No solo va a encontrar usted migrantes en aquellos trabajos que hoy día los chilenos ya no realizan, trabajos de menor calificación, sino que también puede encontrar en segmentos profesionales a migrantes de alta calificación. El promedio de escolaridad de los extranjeros es de 12,3 años. El promedio de escolaridad de los chilenos es de 10,3. Hay gente que migra y que tiene baja calificación, pero esa gente, dentro de su escala social, dentro de su rango social, tiene una mayor calificación o una mayor preparación que otras personas de la misma escala que no migraron. Es una persona que, sin embargo, tiene mayores capacidades de emprendimiento que la otra persona que también era analfabeta, que vivía en el mismo lugar, pero que sin embargo no tuvo, por ejemplo, el coraje, la decisión o la prestancia en términos de organizativa para poder desarrollar un proyecto migratorio. Eres tú que vienes por un sueño, eres tú quien deja muchas cosas y a lo mejor toma el coraje que muchos de nosotros no toma para salir del país y buscar nuevos horizontes o nuevas vidas y nuevas oportunidades. Los migrantes cotizan más en ISAPRES que los chilenos y los migrantes ocupan menos los tramos gratuitos de FONASA que los chilenos, porcentualmente hablando. Los migrantes vienen a ahorrar, por regla general, y por tanto no es tanta la cantidad de plata que devuelven a sus países. Que muchas veces los migrantes están en una cierta etapa de su vida y luego regresan y debieran entonces tener todas las herramientas y los instrumentos disponibles para esos años de trabajo en el país extranjero, acreditarlos en su país de origen para poder tener, por ejemplo, una pensión digna y una salud en su vejez. Es un tema, por ejemplo, pendiente de nuestra legislación en términos de qué es lo que está sucediendo con los recursos que año a año, que mes a mes, los extranjeros depositan en sus cuentas de capitalización individual, en sus AFP chilenas, cuando estas personas se van y no se llevan ese dinero necesariamente. Los chilenos son muy traicioneros, muy traicioneros. La mayoría de tienen otro, los chilenos tienen una personalidad que no los cuadra a nosotros, ¿entiendes? O sea, te están diciendo por un lado, no, así, qué bacán, y por otro lado están que te apuñalan. Algunas personas son buenas, algunos lo discriminan a uno, los insultan, que dicen cosas, ellos que uno no lo entiende, sus palabras, huevón, todo eso le dicen, concha tu madre, nosotros no decimos así, nosotros. Eso nos dicen, los primeros días así nos decían. No, ya allá en mi país estudié hasta segundo curso nomás. Y de ahí de 8 años me salí yo a trabajar ya. Y después ya empecé a preocuparme por mi documento y me conseguí una pega más estable, que era trabajo de garzón. A pesar de que me explotaba harto, sí, trabajaba 12 horas diarias, más 14 horas, 15 horas, sin hora extra, sin nada. Por los documentos, pues. Tenía que sacrificarme por mi residencia. Terminé mi bachillerato en Ecuador, la enseñanza media que llaman acá, la secundaria, y luego me fui a estudiar a Colombia, a Bogotá. Estudié contabilidad y finanzas 2 años allá, no pude terminar, aunque la gente cree que uno trabajando en esto, cree que uno es un analfabeto, no es así. Se supone que por el solo hecho de ser negra es trabajadora sexual. O sea, estoy mostrando los prejuicios desde este lado. Otra cosa que vimos, por ejemplo, era respecto del trato de las trabajadoras de casa particular a las trabajadoras de casa particular peruanas. También había violencia. O sea, había una trabajadora, recuerdo muy bien, que la patrona la había empujado estando en una tina de baño y había perdido los dientes. El proceso más grande que tuve aquí en Chile fue que trabajé de nana. Pero a los 25 días de yo estar trabajando con ella, la señora dice que yo me había robado un anillo. Me trató de ladrona, me sacó las cosas del bolso, me hizo desvestir. Entonces, ya de verme desesperada, la señora se sentó en el sillón y dijo, ay ya, Katy, ya sé dónde estás, sigue tu trabajo. Salí, me vine, y ese mismo día pasé por aquí, y aquí ya llevo 6 meses, y me ha gustado. Yo soy técnica en auxiliar de enfermería, técnica en educación preescolar,
y aprendí el arte de las flores gracias a mi esposo. De hecho, la migración en Chile todavía, comparativamente con otros países, es muy baja. ¿Ah? Y así todo, tenemos conductas xenofóbicas de parte de, encontramos en la sociedad. A veces hay gente que le trata bien, hay gente también le trata súper mal. Le hablo pura cosa mal, le dice hay negro, hay que hacerlo como caso de como la gente de racista, así. Ellos no saben que nosotros somos iguales, porque todos son iguales, el color negro nomás, todo igual, la sangre, toda la sangre igual, todo tiene sangre rojo. Debemos no solamente tomar en consideración a los inmigrantes que han logrado un empleo, sino a aquellos que también han generado nuevos empleos para sus compatriotas y para los nacionales. La competencia china en su momento, en los, aproximadamente año 2000-2001, cuando empezó a entrar con fuerza, me hizo pensar y decidir ampliar un poco el rubro mío. El rubro mío era confección, hoy tengo confección y bordado. Acá en esta empresa, en estos momentos estamos elaborando 7 personas, de los cuales colombianos tenemos 5 colombianos y tenemos 2 chilenos. La idea es el principio de una gran empresa que queremos tener acá en este país. Yo acá no estoy radicado en la ciudad de Santiago, no. Yo estoy yendo, viniendo constantemente. Entonces no conseguía trabajo. Ay. Por tanto me puse a lavar autos. Comencé lavando en esta callecita de acá, Antonio López de Bello. Y ahí de a poquito. Mi primer negocio, el sushi. Aprendí, como te digo, en los coreanos. Ahí aprendí a hacer sushi. Y monté el sushi bispo. Y se hizo el otro local de allá, el de patronato. Con las pocas lucas que tenía ahorradas ya se puso este. El Mar de Pica. Junto a este se me da la oportunidad de poner el otro negocio que está más abajo en Malincroft con Antonia, también el Mar de Pica 2. La migración implica el cruce de identidades, las pone en tensión, sometiéndolas a un cambio inevitable. Yo creo que Chile es y no es el mismo frente al fenómeno migratorio. Uno va por la calle y entonces se siente como realmente en un mundo multicultural, porque va escuchando, ¿no es cierto?, acentos de todo tipo, peruanos, dominicanos, colombianos, etcétera, y va viendo además esta maravillosa diversidad que se presenta. ¿En qué sentido sigue siendo el mismo? Sigue siendo en el sentido de que hay una segregación ahora de la diferencia, como ya ocurre, digamos, ¿no es cierto?, en esta ciudad y en esta sociedad en que vivimos, en que, por ejemplo, los pobres, ¿no es cierto?, están marginados, confinados a determinado tipo de espacio, ¿ya? Y entonces, en este caso, nuevamente, lo que se hace es el confinamiento del migrante, sobre todo de los migrantes, digamos, que no poseen mayores recursos económicos, a determinados barrios y, por lo tanto, a ser invisibilizados. La identidad para mí es como un sello. Eso nos sellan, como quien dice. Nos sellan. Ah, tú eres de tal, tú eres de tal lado, tú eres de tal lado. Igual vivimos en la misma tierra. Yo lo veo pájaro pisado a los chilenos. Muchos no sé, quieren ser como más europeos, de verdad. Tienen mucha costumbre europea, como quieren imitar a Europa. Yo siempre he dicho, Chile es un Europa chico. Cuando tú migras, ¿no es cierto? Tú migras con una identidad, o con varias identidades también. Tú migras hacia un lugar donde hay distintos usos, distintos códigos, distintas costumbres. Entonces, obviamente que ahí nuevamente se produce este fenómeno de, bueno, ¿quién soy yo acá? ¿No es cierto? ¿Qué es lo mío? ¿Qué es lo que yo porto? ¿Qué es lo que yo traigo a este mundo al cual vengo? Y a la vez, ¿qué es lo que yo de ese mundo tomo para reelaborarlo, reconstruirlo? ¿No es cierto? Entonces estamos frente a una dinámica identitaria que es absolutamente cambiante también, ¿no? Y tiene que ver con los acomodos personales y sociales. Nuestro país en materia de migración se encuentra ostensiblemente al debe en múltiples dimensiones,
ambientales como económicas, legales y sociales. Chile debe dar un salto de ser una sociedad extremadamente competitiva e individualista a otra inclusiva e intercultural de verdad. Nos fue muy mal, fuimos bastante mal evaluados por el comité de expertos al hacer la evaluación del cumplimiento de la Convención de los Derechos de Todos los Trabajadores Migrantes y sus Familiares, y especialmente respetar los compromisos que nuestro país ha asumido en materia de derechos humanos. Yo creo que el gran problema de la ley chilena es que no es es una ley de extranjería. Es cómo los extranjeros entran a Chile y los requisitos que deben cumplir, pero no se hace cargo de un fenómeno de personas que vienen, que migran a un país buscando horizonte. Que supone en el estándar internacional que usted le reconoce al migrante derechos, deberes, pero derechos que son garantizados por el Estado. Adecuar su legislación para ofrecer a tanto migrantes como nacionales trabajo decente. No hay razón alguna para discriminar a aquellos migrantes que hacen su vida en otros países, que son un aporte a la economía local, el no respeto a sus derechos y a sus garantías como ciudadanos. Y eso habla de ciertos sesgos, si uno quisiera decir, racistas y también xenófobos respecto a lo que nosotros entendemos como migración versus aquellos inclusivos, acogedores, que sí tenemos con los que nosotros llamamos extranjeros, es decir, los países del norte. Lo que podemos decir respecto a estas identidades y la migración es eso, ¿no? Se van a mantener ciertos rasgos, ciertos elementos, y otros se van a transformar, porque justamente las identidades son así, son cambiantes, responden, ¿no es cierto?, a los momentos históricos, a los momentos históricos y a los momentos personales de los sujetos, para poder, ¿no es cierto?, construir. Solamente ingresar a cualquier portal de internet, poner candombe uruguayo y ver quienes están tocando los elementos de percusión, ya no es solamente el negro, hay una mezcolanza del blanco y del negro, y es una identidad propia del uruguayo. No olvidemos que Chile es miembro fundador de la Organización Internacional para las Migraciones. Las migraciones son útiles y necesarias. En el fondo, no solo los inmigrantes cambian, sino también nosotros cambiamos con ellos. El proyecto de ley enviado por el gobierno de Sebastián Piñera, si bien establece, es por primera vez que contempla derechos de migrante, es un proyecto que no alcanza todas las dimensiones que abarca este fenómeno migratorio. Hoy día todas las legislaciones tienen que hacerse cargo de los derechos humanos. Entonces la legislación de migración, que aquí en Chile que se dicte, tiene que reconocer que los inmigrantes tienen derechos humanos, y al mismo tiempo tiene que hacerse cargo de lo que implica el fenómeno de la migración, ¿eh? Que no es un extranjero que cruza una frontera, sino que es una persona que viene a vivir a otro lado, que tiene otras costumbres, otra lengua, y que tiene derecho a que esa cultura y a la identidad de esa cultura se siga desarrollando. O sea, no es solo éticamente aconsejable de que usted, si vas para Chile, te robo viajero, y que efectivamente ser esta una tierra de hospitalidad, sino que también son un complemento y un aporte a nuestra economía, a nuestra cultura y a nuestra convivencia. Nada evita que una persona que busca el bienestar para su familia termine entrando a Chile. No es, insisto, porque la seguridad social les permita vivir gratis, vivir sin problemas. Es porque en Chile hay trabajo. La migración está inevitablemente ligada al concepto de interculturalidad. Hoy en día, una idea en disputa. El pensamiento hegemónico global utiliza la idea de diversidad cultural para mejorar su rentabilidad y sus inversiones. La interculturalidad debe ser crítica, mostrar que esa diferencia puede venir de condiciones de explotación, sometimiento y dominación, y no ser entregada al mercado. ¿Qué es lo que ocurre, digamos, con esta presencia, ¿no es cierto?, de personas que vienen con culturas que son distintas y muchas veces también con raigambres indígenas, en el caso boliviano, en el caso peruano? Entonces, por ejemplo, cómo el fenómeno alimentario y el fenómeno de la cocina produce un nexo intercultural sin que exista ningún tipo de política de por medio. O sea, cuando me estoy comiendo un ceviche, cuando estoy comiendo un tamal, cuando me estoy comiendo un sudado, lo que estoy haciendo es también consumir, ya hacer que aceptar en el fondo, ¿no es cierto?, aceptar en mi interior aquello diferente.
yo en mi pensamiento no digo que, pero mi patria yo no la cambio por ninguna. Así se diga, no vendo mi bandera. Me gusta la mía y no la cambio, y así será todo el tiempo hasta que Dios me tenga en tierra. Pero así será. Yo quería cruzar la línea de la Unión Americana. Yo quería ganar dinero porque esa era mi tirada. Como no traía papeles, mucho menos pasaporte, me aventé cruzando cerros yo solito y sin coyote. Después verás.